Hoy conocí a una chica en la florería. Fue que extraño. Flores de jazmín. Oye, ¿ah? Quiero enviar estas flores. ¿A él? Sí, pero me gustaría que al menos tarden 10 días en llegarle. Así se echan a perder. Pero ustedes terminaron, ¿por qué vengarse? Ya se fue con otra. Deberías olvidarlo. O sea, cuando me quitan lo que es mío. Ya me voy. ¿Eh? ¿Por qué trajiste la nevera? Es mía, no pienso dejársela. Ok, debo irme. Ah, sí. Encuentra una casa. Tienes una semana para quedarte aquí. Bye. Bye. ¿Quién es? ¿Qué ocurrió? ¿Eh? ¿Y esta botella? ¿Dónde está mi té? ¿Ya no está? ¡Guau! ¡Ahora hay muchas! ¡Muy bien! Esto es por robarme mi té. ¿Te refieres a los que estaban en mi nevera? No voy a creerme tus mentiras. Pero no hice nada. O sea que robé lo que es mío. Hoy escuché a una chica decir eso. ¿Ya te lo dijo una chica? Muy bien. Suéltalas. O sea que robé lo que es mío. Tal vez es ella. Lo siento, ayer bebí todo tu té. Por eso te compré unos nuevos. De diferentes sabores. Este chico debe ser un mujeriego. Sí, es ella. Yo me encargo de ustedes. Creyó que era un cretino. Muy graciosa. Hola. Nos conocimos ayer en la florería. ¿Todos los hombres son así? ¿En serio? ¿Compraste flores de jazmín? Ahora te recuerdo. Claro. Qué coincidencia, ¿no? Eres un pervertido. Así son los hombres como tú. Adiós.
No tengas miedo. ¡No te acerques! ¡Me das miedo! ¡Me siento más segura sola! ¡Auxilio, por favor! ¡Tengo tanta mala suerte! ¡Terminé con mi novio y ahora me meto con otro cretino! No soy un cretino. Esto es para ti. Este té no tiene polvo de pimienta. Si fueras mi novia, jamás permitiría que llores. ¿Quieres ser mi novia? ¡Sé mi novia! ¿Salimos? Dependo de ti. Si olvidas algo, puedo llevártelo luego. Debemos irnos, hay tráfico. Si fueras mi novia, jamás permitiría que llores. ¡Ah! ¡Esperen! ¡Bájenla! Es cierto. La segunda es... mí. ¿Cuál es la tercera? No la veo. Pero quizás pueda adivinarla. ¿Eh? Debe ser una palabra... con dos sílabas. ¿Eh? Hay muchas así. ¿Y cuál de todas crees que podría estar escrita ahí? Es difícil saberlo. ¡Es gustar! ¿Qué cosa? Me gusta... ¿Sí? Este té. ¡Qué coincidencia! También me gusta ese té. En el futuro... te los daré. ¿Quién darás tu té en el futuro? En el futuro lo que haga tendrá tu nombre. En el futuro podrás descansar en mi cama.
En el futuro te dibujaré. En el futuro podrás usar mi tarjeta. En el futuro mis gatos tendrán tu apellido. Es mi turno. En el futuro te daré.